El miedo a perder a alguien o el dolor de la pérdida de un ser querido es el mayor castigo de esta vida. Pero, ¿y si nos enseñaran a morir durante unos minutos para poder compartir momentos con los que se han ido? ¿Y si en verdad no existe tal desaparición y solo vivimos en una realidad paralela donde los muertos somos nosotros? Si me preguntáis qué es la muerte, os diré: ¿qué es para vosotros dormir? Y finalizaré diciendo: déjame salir. La historia de nuestros ancestros. Los sucesos ocurridos en nuestro árbol genealógico. Las experiencias que vivimos y parece que sean de otras vidas. La mediunidad nos lleva a estudiar en relación a lo que ocurrió. Y al conocer la historia, hacemos nuestra propia historia. ¿Qué está repitiendo? ¿Qué le pertenece a ellos? ¿Qué es lo que llevas que no te pertenece? Dime, ¿qué necesitas? Yo le amo y él me ama. Pero no sé qué está pasando. A veces creo que no estoy viviendo mi vida. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Pido a mi campo espiritual que me ayude a conectar con seguridad con los ancestros de María y que nos proteja de otras entidades que quieran interrumpir esta sesión. ¡Manuel! ¡Manuel, despierta, que vamos a llegar tarde a misa! ¡Manuel! Manuel, vamos a llegar tarde. Hoy van a estar todos. Manuel, se van a pensar que nos hemos quedado dormidos como dos chavales enamorados en la cama.
¿Sabes, Manuel? Hoy me pondré el vestido azul. Sí. Y los pendientes que me regalaste que me harán juego. ¿Y tú? Tú te vas a poner el traje de la boda de Pedro y de Marta, que estabas muy guapo. Hasta tu madre decía que parecías tú el novio. Sí, sí, sí. Venga, Manuel. Vamos, despierta. Sabes, Manuel, todavía recuerdo nuestro primer beso. Fue tan dulce. Éramos dos adolescentes enamorados. Y a día de hoy todavía lo somos. ¿Sabes qué? Que hoy no me apetece ir a misa. Vamos a quedar los dos aquí, juntitos, en casa. Hola, soy Pilar. Llama al párroco. Manuel se ha muerto hace unos cuantos días. Si nos enseñaran a amar la esencia, si nos enseñaran que la materia se destruye y que podemos seguir amando y queriendo a través del pensamiento, quizás no sufriríamos tanto cuando alguien se marcha, cuando alguien tiene que ir a esa otra vida porque necesita evolucionar.
El compromiso es algo que pertenece a este mundo materializado. Allí, aún sigue el recuerdo, aún sigue la esencia.